No, métela, métela, métela. No se puede, este. ¿No venimos a eso? Sí, pero es una venganza de Torcuato. La venganza se respeta. Tu venganza es tu venganza. Aprende esto. Robarle la venganza a alguien es peor que robarle una novia. Yo sé de lo que hablo. Buen día. Buen día. Bruno. Francesca, ¿qué haces aquí? ¿Por qué has salido? No me gusta que estés acá solo. Pero si solamente he venido a comprar el diario, no exageremos. Además, está Pedro. Pero Lucía va a dejar a Torcuato. ¿Qué te pensás que va a hacer cuando lo deje? ¿Le va a ayudar con la mudanza? No te preocupes. Estoy preparado por cualquier cosa que pueda hacer Ferreira. Soy yo el que te tengo que proteger a ti, a todos vosotros. Él no se meterá conmigo, se meterá con la gente que quiero. Perfecto. Entonces conmigo no se va a meter. Exacto, no se va a meter. Es que yo te quiero mucho, lo sabes. Lo sé. Te pasó un tren por encima. ¿Qué te parió? Este no lo puedo tocar tampoco. Él es mi venganza, no puedo matar a él. ¿Cuál es el chiste? Él tiene que ver morir a los demás, llorar adelante de todas las lápidas, llorar. ¿Sabes lo que es vivir en esa casa? ¿Sí? Es un infierno. Encima ahora vino la madre de Lucía. ¿Cómo se llama la madre de Lucía? Libertad. Libertad. Le faltan un par de tuercas, ¿no? Esa mujer. A Gabriel, toda la familia. Toda la Gabriel, Torcuato, Alicia, ¿no? No se puede ni respirar, ¿eh? ¿Has podido hablar con Lucía? ¿Te ha comentado algo de nosotros? No, ¿por qué? Lucía va a dejar a Torcuato. No sé si ya lo hizo, pero quería saber cómo reaccionó. No, Lucía deja a Torcuato. ¿Por qué yo no puedo dejar a Alicia? ¿Cuál es el problema que hay con Torcuato? No está embarazado de Lucía. No sé. Algo voy a hacer. Tiro. Me la tapan todo el tiempo. ¿Vos decís que le doy? Vale. Alguno le doy. ¿Vos decís que le doy a ella? Pasó Aldo, confía en mí. Aldo, yo te quería comentar que por favor, que estés atento, que la cuides. No sabemos cómo va a reaccionar Ferreira. Sí. Quédate tranquilo, yo lo voy a cuidar. Igual con todas las cosas que pasan ahí adentro, no creo que se dé cuenta. ¡Puta! ¡No! Francesca, ¿qué? Hacela. Arranca, sal. ¿Qué? ¡Métanse adentro! ¡Adentro! ¡Métanse adentro! ¡Dale, Aldo, vení! ¡Entra! Ya mi mujer le habrá contado lo que le pasó a mi suegra. ¿No? Un incidente en las escaleras. Fue lamentable, un espanto. Despertó muy confusa. La medicación le produce un estado de somnolencia. Debería estar acostada y no andando por ahí porque pueden pasar estas cosas. Claro, es una responsabilidad. Me gustaría examinarla, si me permiten. Pero antes, me gustaría hablar con la señora, si puede ser. Sí, por supuesto. Claro. ¿No prefieren tener la charla en el escritorio? Más tranquilo. Por favor. Bueno, los acompaño. Sí. Señora, perdón. Solos. Antes de que vea a su madre, ¿quiere decirme algo sobre la situación de recién? ¿A qué se refiere? No dije nada porque no quiero importunarla, Lucía, pero es evidente que le mintió a su marido diciéndole que ayer estuvo conmigo cuando realmente no fue así. Sí, le mentí. Voy a dejar a mi marido, doctor. ¿Usted es consciente a todo lo que se expone al dejar a su marido, a su casa, hasta su trabajo, Lucía? ¿Usted sabe cómo la va a mirar la gente? ¿Está dispuesta a lidiar con las consecuencias? Bueno, no es una decisión que haya tomado a la ligera. Sé perfectamente que seré la comidilla de todo el mundo. Que no podré entrar a ningún lugar sin que la gente se voltee a verme. Sé que mis viejas amistades no van a volver a hablarme, pero no me importa. Lo pensé muy bien, no se crea. Pero si mis viejas amistades me van a dar la espalda, no son amistades que quiera tener. Si a mi familia le molesta, fundaré una propia. Estoy harta de vivir con miedo, doctor. Porque hoy lo que más me aterra es perder a la única persona que amo. ¿Se decidió por Bruno, entonces? Sí.
Confieso que lo que hablé con usted me ayudó mucho. Todo lo que me dijo sobre mi madre, sobre cómo los deseos no concretados, cómo las frustraciones atentan sobre la cabeza, sobre el cuerpo. Yo no quiero eso para mí. Yo no pensé que iba a ser tan drástica, pero bueno... Usted sabe que tuve mis dudas, doctor. Pero ya no. Ahora sé lo que siento, veo con claridad, por primera vez en mucho tiempo. Ahora sé lo que me pasa. Y esto es lo que quiero. Claro que tengo que decidir qué hacer con mi madre, pero... apenas lo sepa, me voy a ir. Está decidido. ¿Por qué me mira como si estuviera cometiendo un delito? Fue usted el que me habló sobre la realización personal. Sobre seguir el deseo, sobre buscar la libertad. Eso estoy haciendo. Estoy siguiendo mi deseo. Estoy buscando mi libertad, doctor. Esperemos que la encuentre, Lucía. Bruno, acá no. No. No me diga que volvió la duda. No, no dudo. Pero no puedo hablar con Torcuato todavía. Lucía. ¿Qué? No, no es lo que usted piensa. Pero cuando volví el día del campo, mi madre se había caído por las escaleras. Está toda golpeada, está destruida. No debería haberme ido. No, no todo lo que pasa a su alrededor es cosa suya. No, ya sé, pero entiéndame, en semejante situación no pude hablar con Torcuato. No puedo dejarla tampoco, Bruno, está muy mal. A su madre podemos ayudarla. La Torcuato no hace falta que le diga que se va. Es más, es mejor que se vaya sin decirle nada. Créame, es peligroso. Usted está en peligro. Cuanto más tiempo pase en su casa, más peligroso. Yo sé que usted ya no duda. Y si me cree, es porque cree todo lo que le he dicho a Torcuato. Pero si él tuvo a mi hermana presa en su misma habitación, ¿qué hará cuando usted quiera dejarlo? No, a mí jamás me lastimaría. No me va a hacer nada. No confíe tanto. Casi ninguna víctima de estos monstruos piensa que la lastimaría hasta que lo hacen. Lucía, yo me preocupo mucho por usted. Si necesita ayuda para sacar a su madre, puede contar con nosotros. Nosotros podemos ocuparnos con mis amigos. No. Sí, me avisa cuando Torcuato esté fuera y lo hacemos. Bruno, yo me voy a encargar de sacar a mi madre ahí. No se preocupe. Lo voy a hacer yo. Yo la esperaré hasta hacerla feliz toda su vida. Toda mi vida no es mucho tiempo. ¿No se va a cansar antes? Habrá que llegar al final para averiguarlo. Averiguémoslo. Entonces, me quedo tranquilo, doctor. Sí, con la medicación va a estar bien. Uh-huh. Es importante que respeten las dosis y los horarios. Ah, perfecto. ¿Y mi mujer? ¿Tu mujer qué? ¿Cómo está? Bueno, no es mi paciente. Entiendo, pero... ¿usted estuvo charlando con ¿sí? ella? Sí, sí. Cosas privadas de la señora. Su mujer está pensando en dejarlo. ¿Estás seguro de eso? Completamente. Lo acompaño. Libera, tío, tío. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Todavía no está listo. ¿Para qué? ¿Cómo para qué, Torcuato? Tengo el palco del vicepresidente en el Colón, La Traviata, función de lujo. Te lo propuse hace dos días cuando, después que arreglamos el problema con tu mujer. Sí, perdón. El problema del pasaporte, ¿te acordás? Pasaporte, disculpa, perdón, se me pasó. He estado con muchas cosas. Bien. Perdón, Gustavo. Bueno, te pido, por favor, cámbiate rápido, porque odio llegar tarde, ¿eh? Hola,
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Está esperando a Torcuato? Sí, ah. Se está terminando de arreglar para ir a la gala del Colón. Ah, muy bien. Permiso. Alicia, sí. Te pido un favor. Sí. Vigila a Lucía. Se quiere escapar ahora. Se quiere ir, sí. No, pero pues suspende vos, entonces quédate. No puedo suspender porque Gustavo me está exigiendo todo esto porque me está ayudando mucho. ¿Qué te está exigiendo? Me está exigiendo cosas. ¿Qué cosas? Está exigiendo, Torcuato. Hola. Hola. ¿Qué tal? Justo estamos saliendo a Colón. Tenemos una gala. Tenemos un palco si nos quiere acompañar. Tengo que cuidar a mi mamá. Ah. No puedo. Gustavo. Qué lástima, Gustavo, gracias. ¿Me esperás 5 minutos? Por permiso, favor, señora. Ahí va. Sí. Lucía. Mm. Te veo. Veo que estás cada vez más lejos. Sí, veo que el daño de Bruno hizo efecto. Sembró inseguridades y ahora están floreciendo. Me ves como un monstruo, ¿no? No. No, sí, para nada. Lucía, no soy tonto. Pero te estás equivocando. Te estás creyendo en la persona equivocada. Te estás equivocando. Mira, mamá. Te traje la compota que tanto te gusta. Ay, qué lindo. Gracias, hijita. Me encanta comer en la cama. Me hace acordar a cuando era chiquita y mi mamá me traía la comida en la cama el día de mi cumpleaños. No cumplo hoy, ¿no? No cumplís, pero estamos de festejo. Porque te despertaste y porque estás mejor. Está rica. ¿Vos no querrías quedarte con mamá un rato? Así yo salgo a hacer unas cosas. Sí, sí. ¿Te vas a ver a Bruno? Sí. ¿Qué cuchichean ustedes dos? Miren que yo escucho, ¿eh? No estoy pintada acá, ¿eh? Le estoy explicando a Lidia qué medicación tenés que tomar, porque yo voy a salir un rato, ¿sabes? Pero vuelvo rápido. Me quedo con vos, ma. Quiero que estemos un poco juntas. ¿En serio querés estar con mamá? Ay, siempre dije que ella es la más linda y la más buena de todas. Ay, mi amor. Ay, Gabo, la luz de mis ojos. ¿Cómo estás, mamá? Bien, chiquito, pero te extraño tanto. Yo, si no te veo, siento que no existo, mi rey. Tranquila. Aquí estaremos más tranquilos. Me vieron todos. Me muero de vergüenza. No pasa nada. Si es por vergüenza, aquí nadie señala a nadie. No sabía que estaba en una despedida. No lo hubiese querido interrumpir. No se preocupe. Usted no me molesta nunca. Para mí la mejor fiesta es estar aquí con usted. ¿Cómo está su madre? Mejor. Si sigue así, mañana podré llevarla de nuevo a su casa. Y podré irme finalmente de lo de Torcuato. Yo no quiero ser un pesado, pero debería aprovechar para irse hoy mismo. Supongo que Torcuato salió y por eso ha podido venir aquí. Fue a la ópera, sí. Así que va a tardar bastante, pero no me puedo ir esta noche. Sí, podemos aprovechar a hacerlo hoy mismo. Yo puedo ir y ayudarla con todo. No, tenemos que planearlo bien. Me da miedo. Torcuato me ama demasiado, Bruno. Si se enoja, es capaz de cualquier cosa. Eso no es amor, Lucía. No se confunda. Es odio. Pero bueno, más allá de todo esto, usted allí está segura. Porque en esa misma casa está Aldo también. Sí, lo sé. Pero si no me voy hoy, me voy mañana o pasado. Pero me voy a ir. Se lo prometo. Siendo uno mismo en cualquier parte. Vuelva a la fiesta. No. No quiero distraerlo. No, ¿por qué no? Si aquí estoy perfectamente bien con usted.
Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo, que con un caramelo te... Dentro de poco esto lo podremos hacer todos los días. A todas horas. Sin escondernos. Y vamos a poder viajar. Sí, seremos libres. Vamos a poder besarnos frente al glaciar. Frente a las cataratas. Frente a nuestros hijos. Quiero vivir ya el futuro. ¿Cuándo empezamos? Pronto. Se lo prometo. Ahora tengo que volver a casa. No, no, no vuelva a su casa. Esa no es su casa, Lucía. Quédese aquí conmigo.